La Casa del Joven realizó el Banquete de la Solidaridad, actividad en la cual amigos, familiares y personas cercanas a la fundación aportaron un granito de arena para continuar su labor. Estamos apoyándolos, estamos con ellos, estamos haciendo presencia y también dando nuestra colaboración para que sigan estos programas que son de beneficio para toda la juventud. Es una causa altruista. Esto viene desde hace muchos años atrás con la presencia de las hermanas de la Compañía de María. Ellas son las que iniciaron con este proceso tan bonito. Y lo que te decía, es un programa, son proyectos dedicados a los jóvenes que de alguna manera no han tenido oportunidad de la escolarización o también la utilización del tiempo libre, pues utilizan este centro tan bonito. El evento solidario estuvo acompañado de presentaciones artísticas y musicales de los mismos jóvenes. Aunque el apoyo de las entidades públicas y privadas fue escaso, continuarán realizando esta clase de eventos. El llamado que le hago a las instituciones o a las empresas privadas, al gobierno, es que sigan apoyando este programa. De verdad está dirigido a una población que de verdad lo necesita, son jóvenes vulnerables que se encuentran inmersos en diferentes problemáticas que requieren de este espacio para que ellos salgan de ese contexto en el que se encuentran de violencia, de consumo, de desescolarización. Entonces de verdad pedimos pues que nos colaboren porque es un programa que vale la pena y estamos apostándole a la juventud. La hermana Ana Beatriz Acosta, directora de la Fundación, también se hizo partícipe de la presentación artística, donde agradeció la solidaridad de las personas y pidió que le sigan colaborando. No podemos negar, esperábamos que hoy teníamos una mejor respuesta, no fue la que esperábamos, pero agradecemos a todos los que nos han apoyado. Sin embargo, las personas que quieran seguir apoyando y unirse a esta obra del programa Casa del Joven, pueden acercarse a nuestra casa, a nuestro programa que queda en el barrio La Rosa, en la carrera cuarta, número 12G52. O llamar al teléfono de mi persona, de la hermana Anita, al 314-593-3215.